Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, ya les voy a mostrar lo que son los hijos de los Flower Home con el otro padre, ya que lo sacamos con el primero, que era el que tenía la cabeza un poco más grande, estaba más gordito, el otro estaba un poquito más flaco, pero de igual forma también tenía su buena cabezota. Entonces, les voy a mostrar cómo están los hijos de los hijos de los Flower Home. Les dije que siempre, la primera cría siempre de los peces, cuando son... cuando son muy jóvenes, sacan poca cría, pero ya cuando son un poquito más viejos o cuando ya es la segunda puesta, sacan más cría. Entonces les voy a mostrar los hijos, solo tienen 14 días. Creo que hay más de 800 Flower Home. Le he dado solo gusarapos. Se lo mostré en un video anterior cuando hice el video de los 2 millones de mosquitos. Muchos me preguntaban que si lo conté los mosquitos. Claro que sí que lo conté uno a uno. Y eran 2 millones. Entonces, mi gente, dicho esto, vamos a desaguar nuestro estanque para que vean toda la cantidad que tenemos de los cíclidos Flower Home y el avance que le vamos a dar a todos estos peces. Así que empezamos. Vamos a desaguar nuestro estanque. Estamos aquí en el criadero, por cierto, estamos bien activos. Aquí vamos allá. Espero no rebalar. Esto está rebalosísimo aquí. Cuidado, cadera. Ok. Nico. Arrancamos. Vamos. Ahí va. Vamos a desaguarlo para mostrarte los ojos. Mira, no salió nada. Muévelo. Mira, ya está bien. Ok. Bueno, mi gente, Alexis está de este lado. Ah, aló, sí. Y aquí están. Vamos a mostrárselo. Esta es una especie de alga viviente. Miren cómo está ahí. Oh shit, ¿qué pasó ahí, no? Esta es una especie de alga viviente, miren ahí cómo se ve. Para más o menos los que lo conocen, lo pueden dejar también en la caja de comentarios. Esto, a pesar de que el sol le puede dar el sol, y cuando uno lo mete en agua, de nuevo vuelven a nacer. Es como una especie de limo o algo así. Así que vamos a esperar que se desagüe nuestro estanque para mostrártelo cómo están. Todos nuestros cíclidos Flower Home. Oh. Yo, dale. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en el estanque, ya lo desaguamos. Como les dije en un video anterior, los cíclidos Flower Home son los devoradores de la plaga más macabra. Ejemplo, los renacuajos son plagas. Ya muchos lo saben, ese es el tiempo de Jesucristo y todo eso, que eran plagas. Entonces, los Flower Home lo que se encargan es de cuando caen un suponer renacuajo en nuestro estanque, cuando los Flower Home van creciendo, ellos se van alimentando de los mismos renacuajos. Así, si quieren ver mucho el ejemplo, aquí verán verán resto de lo que es renacuajo aquí debajo del agua. No es mostrándole contenido agresivo, sino es mostrándole la realidad de la vida. Lo que quiero sí es sacar las lilas primero, porque no quiero que ninguna de las lilas o las pompas de agua se me dañen. Como lo explicamos en un video anterior, las lilas son filtro natural de nuestros estanques. Son los mejores filtros que hay. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar todos los cíclidos Flower Home para mostrárselo con tan solo 14 días. Bueno, ahí cayó un aguacate. Entonces, vamos allá. Vamos a mostrarles qué cantidad tienen de cíclidos Flower Home en esta producción. Vamos allá. Bueno, mi gente, ya tenemos el estanque de los Flower Home desaguado. Hemos sacado la mayoría. ¿Qué pasa? Hay de las plagas. Estos son de los renacuajos o los tapalocos, alias los tapalocos. No quise maltratarlo a los tapalocos. Lo tengo ahí, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover para otro lado. Pero aquí tenemos una de las cantidades de los Flower Home. Les dije en un video anterior que siempre la segunda cría es
la que más nos saca. Vamos a ver si lo pueden observar ahí. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Esta fue la segunda cría de los Flower Home. Como se ven aquí en nuestra cubeta. Bueno, esta se podría decir que es una cría bendecida. Ya de los Flower Home. Hay bastante ahí. Aquí lo tuvimos que dividir también en esta cubeta. O en este cubo. Porque son bastantes. Ya tenemos el estanque limpio. Para podérselo mostrar. Bueno, al principio los tapalocus es muy difícil sacarlo todo de ahí. Por la tanta cantidad. Pero todo eso son los Flower Home. Si lo pueden observar todo, todos son Flower Home. Entonces, el proceso más que yo hago aquí en este caso es entresacar los tapalocus de los cíclidos Flower Home. Es un trabajo un poquito difícil para poderlo hacer, porque no podemos alimentar muchas plagas. Ejemplo, los renacuajos son unas plagas que es algo muy difícil de alimentar. Ejemplo, si nos pasamos alimentando todos estos animales, se nos van a comer todo el alimento. Entonces yo lo que hago es que lo libero. Ejemplo, todo eso, lo que se ven ahí, que están muertos, esos son los renacuajos, no son peces. Estos son los cíclidos se comen siempre los renacuajos, les gustan mucho a los cíclidos. Esto es lo que sucede cuando los renacuajos ponen huevo donde están los peces cíclidos. Es un trabajo un poco difícil, pero hay mucha cantidad. Anteriormente pensaba que habían como 800, pero estoy seguro que pasan de los 2000, de las 2000 unidades de los cíclidos. Son bastantes. Lo más bonito de esto sería verlos todos cuando estén bien desarrollados. Todos estos Flower Home. Lo que yo hago es que lo divido, siempre lo entresaco. Tratarlo de entresacar los Flower Home es muy difícil. Pero ya hay una buena cantidad de los Flower Home aquí. Criar cíclidos es algo muy fácil, porque los cíclidos tienen bastante resistencia. No es igual que los demás peces, que los demás peces son un poquito difícil. Es un trabajo, se podría decir, un poco tedioso, como se podría decir así, sacarlo todo. Hay mucha gente que le dan asco los macos, a mí no, me vale, los macos me valen, como dicen. Eso no hay miedo con ellos, eso no hace nada. Cuando viene a ver, me convierto en el maco mutante, primer humano, primer superhéroe maco, macutoide. Entonces, mi gente, quedando más. Ya les digo, este es un trabajito un poquito difícil entre sacarlo, los Flower Home, todavía queda otro. Pero para preservar la vida de los renacuajos y la de los Flower Home, es un poco difícil, vamos a ver. Entonces ya, bueno, ya sacamos todos los Flower Home. Lo que hacemos es que vamos echando los renacuajos aquí, en esta cubeta. Ahí se le echa un poco de agua para los que estén vivos, no le pase nada. Entonces seguirlo sacando es algo un poco difícil. Miren ahí donde hay tanto. Muchos renacuajos y muchos Flower Home, en muchos sitios. Esa es la forma más rápida de sacar todo nuestro Flower Home. Luego, cuando les muestre también el video de los peces discos, cuando lo vean, serán muchos discos. Así mismo. Aquí, en mi caso, los discos aquí me sacan más que los Flower Home, mucho más cantidad todavía. Que ya cuando uno tiene un par que le sacan, siempre le siguen sacando. Esto lo que tienen son 14 días de nacido, no tienen mucho. Siempre hay uno que se maltratan. En la crianza de los peces siempre es normal esto. Ver un pez muerto o algo por el estilo, algún pez que nazca mal formado, siempre esto es normal. Eso es común, en un criadero eso es común. Ve algo así.
Pero siempre lo que hay que tratar es siempre de cuidarlo bien para tener la mayor cantidad de peces posible. Así que vamos ahora hacia la pecera para que vean más o menos cómo están todos ellos con solo 14 días de vida. Nuestro flower home. Faltan, todavía quedan dos o tres, vamos a ver, vamos a sacarlo. Es un poco difícil. Lo bueno de los flower home es que tienen bastante resistencia. Pero como estamos en temporada de lluvia ahora mismo, eso es algo común aquí, que caigan siempre renacuajos. Siempre caen muchos renacuajos. Siempre, eso es normal. Eso es algo que no lo puedo evitar. Bueno, ya queda uno. Ah, bueno, queda otro más. Entonces ya vamos a darle su larga vida a los renacuajos ahí. Entonces, vamos a mostrárselo ahora, por favor. Bueno, ya estamos aquí en la pecera, vamos a mostrárselo. Todos nuestros flower home, todos los flower home que nos reproducieron. Miren más o menos cómo están. Hay muchos verdes, ¿eh? Quedan unos cuantos renacuajos, unos cuantos tapalocos. Pero eso es normal. Aquí en el criadero. Ahora, como les digo, reproducir peces es algo bastante fácil, no muy difícil. Y alimentar los flower home, lo podemos alimentar con carne y lo podemos alimentar con cualquier tipo de alimento seco. También pueden hacerle papillas, pero a los flower home, como casi la mayoría de los cíclidos, como son cíclidos, a los cíclidos les gusta mucho la carne. Le pueden dar bastante cantidad de carne. Bueno, mi gente, hasta aquí fue el video. Si el video les gustó, recuerden darle like, suscribirse a mi canal y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pasen buenas, se les agradece. Pendiente de los videos, que vienen muchos videos abajo del agua ahora. Muchos.